Hola gamers, ¿qué tal? El día de hoy les traigo este gran RPG para Super Nintendo, Earthbound. Es un juego que por algún motivo que yo no entiendo o no recuerdo, no le llegué a jugar en su época. Recuerdo que hubo una época en la que me dedicaba a jugar puros RPGs en la Super. Y no sé por qué dejé pasar este, la verdad, no sé si no lo llegué a conocer o no o quizás no me llama la atención, no lo recuerdo, a ver. Pero ese es, bueno, esa es en mi opinión la gran deuda que tengo con esta consola. Deuda que tengo que de una vez cubrir. No puede ser posible que no haya jugado este juego. Y vamos a empezar una nueva partida. Sí, creo que está rápido el texto. ¿Qué es esto? Eso está bien. Y bueno, yo sé que se llama NES, así que hay que ponerle. Hay que ir con el nombre original y vamos a ponerle NES. Bueno, cualquiera que ha jugado Super Smash Bros. Uy, esta chica no sé cómo se llama. Voy a ponerle. Ella. Debe tener un nombre canon, supongo, pero. Ah, ya. Voy. Dígame. Lente. Y otro más. Uy. Este se va a llamar Krillin. Yo recuerdo que. Ya, bueno, no importa. Se me crilla. Recuerdo que hace un par de años. Ay. Se llama este. Ahora no quiero pensar en nombres muy elaborados. ¿Y dónde estás? Ya. Si le ponía Don't Care. Ay, ¿qué tal si le pongo Don't Care? Oh. Ya. Muy tarde. ¿Qué será eso? Y ya, pues sí. Ya. Bueno, como comentaba, yo recuerdo que hace un par de años jugué el inicio. He jugado, ¿qué? Pues, no sé, 10 minutos, quizás 15. Y no sé, lo dejé, no seguí jugándolo. No recuerdo por qué, porque ni siquiera es que me pareciese malo o algo así, pero bueno. Simplemente lo dejé. Pero sí, desde hace tiempo estoy con la idea en la cabeza. Tengo que jugar Earthbound, tengo que jugar Earthbound, tengo que jugar Earthbound. Sobre todo porque quiero jugar su secuela, Mother 3. Ya bueno, para que no lo sepa, Earthbound pertenece a la saga Mother. El primer Mother solo salió en Japón. Para la NES, o para la Famicom, mejor dicho. Y luego de muchos años salió un port para Wii U. Que se llamaba, para la consola virtual de Wii U, que se llamaba Earthbound Beginnings. El Mother 2 sí salió en Super Nintendo, pero aquí se llamó Earthbound, porque imagino que el nombre Mother no pegaba con los gringos, de parte del 2, así que le pusieron ese nombre Earthbound. Y Mother 3 salió para la Game Advance y se quedó solo en Japón, lamentablemente. Mucha gente comenta que Mother 3 es un juegazo. Y la verdad es que quiero jugarlo. Pero creo que la historia tiene que ver con este, así que prefiero empezar con Earthbound. Que también dicen que es bastante bueno. Esa es mi hermana, ¿no? O sea, lo único que sí me gusta un poco es que tienen estos menús desplegables. Que es algo que muchos RPGs de la NES tenían. Y que creo que la Super no debería entender, pero bueno. Ok, vamos a ver qué pasó.
Pensé que iba a salir, o sea, ya estamos el día siguiente. Ok. Ah, no, me mandó a cambiarme de ropa, claro. Ahora sí. ¿Qué es esto? No problem here. Tengo mi equipo. Hay que equiparle esto. Y no hay nada por aquí. Claro, lo curioso o original de este juego es que. ¿Me dices algo más, mamá? Micrófono. Como decía, lo original de este juego es que los enemigos, las armas, los objetos consumibles, todos son cosas comunes del día a día. Por ejemplo, utiliza un bate de béisbol para atacar, o no hay armadura, sino que se pone ropa, se pone gorras, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué es? ¿Un meteorito? Algo cayó. Uy, ¿qué será? Vamos arriba. Creo que era por acá arriba. Sí, sí lo escuché, me despertó. Probablemente sea de acá. A ver. Creo que aquí vive mi amigo. Bueno, a ver, vamos. Puedo subir por allá, creo que tengo que. Ah, es por acá. Hola, policía. No, no sé qué hora es, la verdad no me fijé. ¿Qué tal? Un meteorito. A ver, ah, mira, ya hay un objeto. O sea, por ejemplo, no hay cofre de tesoro, sino que hay regalos. Y no, no sé qué hora es, de verdad, ni siquiera me fijé. No, me fijé si al inicio del juego decía la hora. A ver, ¿qué hora acá? Ay, no, la verdad no me gustan estos menús. Es tan fácil que usar el botón A para todo. Hola, señor. Inés. Sí, lo escuché. Ah, qué bueno que. Dice que siempre come ajo para estar fuerte. Okay. ¿Esto? A ver, sigamos bien. Ajá, ahí está el meteorito. Me parece curioso que un meteorito de ese tamaño haya caído y no haya destruido todo. A ver. Hola. Sí. Ah, ese es Spocky. Sí, pues somos amigos, ¿no? Hola, gordo. Robert Nicking. Robert Nicking. Pues yo quiero ver el meteorito. A ver. ¿Y no se puede pasar? Dice que vaya a mi casa. Bueno, pues. Que le haré caso. A ver. Vamos a la casa. Bueno, ahorita la saga Earthbound creo que ya es una saga muerta. Según tengo entendido, el productor y escritor, que era Shigesato Itoi, ya dijo que no. Que ya terminó su historia y no le interesa continuarla. Lo cual es triste porque sí sé que tiene un montón de fans el juego y. Dicen que es muy bueno. Ok, vamos a dormir.
Probablemente solamente seguiremos viendo a Ness y a Lucas en Smash. Bueno, yo recuerdo que a Ness lo conocí justamente en el primer Smash, porque era un personaje secreto del Smash de Nintendo 64. Y claro, la pregunta era, ¿y este quién es? Pero bueno, gracias a la Club Nintendo me enteré quién era y el juego al que pertenecía, ¿no? Sí, he escuchado, hermana, que alguien toca la puerta y no para. ¿Quién diablos es? ¿Y por qué nadie va a ver? Sí, pues no, alguien tiene que ir. Perro, ven, sígueme. El perro habla. Bueno, piensa, mejor dicho. Uy, el gordo. Ok. Hola, Pokey. Oh. Habla, habla, habla. Uy. Ah, los Sharks son como la pandilla local. Allá. Sí, pues hay que buscarlo, ¿no? Listo, ya. Y así nomás me deja ir mi madre. Esto ya parece Pokémon. No, no, tengo que ir a salvar el mundo. Tengo 10 años. No, 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 no te preocupes. Ok. No, no quiero. Y así de simple, empezamos una aventura. Al perro, tú vienes conmigo. Sí, ven. El perro peleará. Okay. Vamos, gordito. Esto, uy, ¿qué pasó? Papá, hola. ¿Y cómo sabía que tenía que llamarme? Ah, él es el que me guarda la partida. Ok. Ah, mira, Ness tiene una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Qué bien. O sea, ya todo el mundo me dice que soy un héroe. Claro, acá me guarda la partida. Ok. De momento, noto unas mecánicas un poquito anticuadas. Ajá, combate. Ah, ¿será que ves a los enemigos y no son aleatorios? Eso me gusta. Bash, vamos a voltearlo. Me esquivó mi golpe. Genial. Au. Creo que Poké no sirve para nada. Ah, golpeé. Fin. El perro sí me ayuda. A ver, yo creo que tengo que ir al meterito, ¿no? Me parece. Me gusta cómo se ve el juego, está bonito. Y sí siento las mecánicas un poquito anticuadas, ¿no? O sea,
Super Nintendo. Viene cualquier Final Fantasy y se juega mejor. Claro, por ese lado me recuerda un poco a los Dragon Quest de NES y de Famicom, de Super Famicom, que sí tenían también estos menús desplegables que no me gustan. Uy, me va a matar. Dios, ¿cómo me curo con esto? Esquivan todos los ataques. Ya me curé. Uf. Ya, soy más fuerte y tengo más vida, eso está bien. Oh, eso creo que es una magia. A ver. Sai. Life Up. ¿Qué es esto? Debería decirme qué es. Ajá. Ya, se me cura. Y me quedé sin MP también. Pero bueno, ahorita solamente tengo una magia para curarme, así que no importa mucho. Lo bueno es que subí un nivel y ya no me van a hacer tanto daño. Qué bueno. Los enemigos sí se ven entonces, eso me gusta. Pobre perro. ¿Por qué tengo que pegarle? Ay, fallan demasiado. Y bueno, Ponkey es un inútil que no hace nada. Eso estuvo bien. Eso debe ser el crítico. Perfecto. Así me gusta. ¿Y qué? Ah, ¿ya llegamos al meteorito? ¿Sí, no? Bueno, ah, no, todavía falta un poco. Oh. Y estos enemigos aparecieron así de la nada. Porque antes no había ni uno. Bien, Ness, no falles, así me gusta. Ah, genial, ahora sí fue rápido. Uf, una experiencia, qué miserable. Ah, este es el hermano. No estaba tan difícil de encontrar, ¿ah? Oye, ¿qué es esto? Me gusta que el perro tenga diálogo. No, maldito perro. No se supone que es el mejor amigo del hombre. Pasa algo, campeón. ¿Por qué dejó un cráter tan pequeño? Esa es la pregunta. ¿Te das cuenta que a tu lado hay una serpiente? Sí, vamos a casa. Pregunto. Vamos a pelear. Me pregunto si este hermano Piki sí pelea. Porque Poké es un inútil que no sirve para nada. Que solamente me usa de escudo. Sí atacó Piki, ¿no? Hizo un daño ridículo, pero atacó. Ah, bueno, algo hace, por lo menos. El inútil es Poké, entonces. Me pregunto si los enemigos reaparecerán. Ah, con las puras peleas, porque solo una experiencia es ridículo. Uy. Sí, a ver. ¿Qué es esto? Oh, ¿qué pasó? Esto no pinta bien. Una mosca. Ah, 10 años de, viene 10 años del futuro. En el futuro todo es devastación. Gigas. 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 Universal Cosmic Destroyer. Oh. Cuando el niño elegido alcance el punto de ver a la luz, encontrará la luz. Ok. Increíble que una abeja me cuente todo. El plan de Gigas ya empezó.
que hay que enfrentarlo. Wisdom, courage and friendship. Ok, no es power, comancela. Tres niños y una niña. Bueno, este poke definitivamente no es porque es un inútil. Sí, sí te escuché. Entonces, por algún motivo, soy el niño elegido. Ah, y la abeja. Creo que eres un poquito cobarde, Pokey. Bueno, entonces, yo lo que quiero ahorita es curarme. Si acaso. Perfecto. Y mira cuánta experiencia me falta para subir el nivel. 5, ya. ¿Y qué más dice acá? Estos son mis ataques, ¿no? Mis magias, perdón. Ya, listo. Nos vamos. Y tengo una abeja siguiéndome. Parece que ya no reaparecen los enemigos, creo. Eso es bueno. Aunque no niego que me gustaría subir el nivel. Vamos a ver qué pasará. Vamos a mi casa entonces, a descansar. Bueno, menos el tema este de este monstruo, Giga. Uy, ¿qué pasó? Uy. Bus, bus. Oh, creo que va a matar a la abeja. Starman. Esto lo conozco por el Smash. Eran más molestos. Ah, ¿fue la abeja la que me ha protegido? ¿Sí, no? Ay, Ness, no puedes fallar. Ok. ¡Wow! ¿Cuánto daño hace esa abeja? O sea, este pato no lo voy a poder derrotar. Seguro que nos mata a todos ahorita. No, no. Esa abeja está súper poderosa. Hizo 130 y tantos de daño. Que no. Claro, según me parece que la abeja. Wow. ¡Ah, mira! ¡Lo derrotamos! Gracias a la super abeja, Buzz Buzz. Y subí niveles, está muy bien. Perfecto. Vino de 10 años en el futuro para matar a la abeja. Oh. Bueno, la verdad, está interesante. Ah, los animales se están volviendo violentos por gigas. Mira tú. ¿Habrá viajes en el tiempo o todo será en esta época? Y a ver, hola mamá. ¿No te gusta? Porque no te gusta el filete, qué pena. ¿Qué tengo que hacer ya en mi cuarto? Vamos a hablar con mi hermana, no sé si sirve de algo. ¿Qué es esto? No, no, no tengo nada, no quiero nada. Chao. Chao. O tengo, quizás tenga que dejarlos en su casa estos niños. Sí, yo creo que hay que ir a su casa. Claro, claro. Vamos a la casa de Poki y Piki. Perro traidor. Maldito. ¿Dónde está tu fidelidad?
Voy a conseguir otro perro. No hay mejor perro que Ripide de Tales of Suspiria. Ese sí es un perro leal. ¡Uy, qué fea! Ok, dejamos a los niños. Y yo sigo con la abeja acá dando vueltas. Ok. Así, ¿ah, le he prestado dinero a mi mamá? Oh no. Oh no. Y ahí quedó el hierba abeja. Sí. Qué triste que te haya matado con eso, abeja. Oh. De unir mi poder con la tierra. Ah, por eso se llama Earthbound. 8 sitios que visitar. Hainester, ok. Yes, sí entiendo. Adiós, abeja. La piedra del sonido. Ah. No. Chao. Creo que te mola mucho morir, abeja. Ya, se murió. Se murió. ¡Maldita! Bueno, ya amaneció y yo no he dormido. Ok. No sé. A ver. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Y este? ¿Quién eres? Fussy Pickles. Oye, de día se ve mucho más bonito. ¿Qué es acá? Pues oye, me gusta. Se ve. Ah, este perro me va a atacar. Se ve bonito, bastante alegre. El combate, no sé si me puede llegar a cansar, ¿eh? Porque. Bueno, por lo menos no es tan lento. Me molesta que falle tanto, pero sí. No falles. Ya, ya. Lo gracioso es que en vez de matar a los animales, los domas. Toma. Todavía me cura. Ah, bueno, si quiero curarme, entonces vengo a mi casa. Eso está bien. Y el perro me traicionó. Eso es algo que no voy a perdonar nunca. Me abandonaste en el momento que más te necesitaba, perrito. Ah, ¿qué tal demonio? Ya vamos a llevar para guardar. Ay, mire, me pone. Cada vez que la llama me pone dinero. Quiero guardar. Perfecto. Listo. Y bueno, ese fue el inicio de Earthbound. Está bonito el juego.
Hay ciertas mecánicas que no me agradan, como esto del menú, pero bueno, creo que se puede aguantar. Y no me gusta mucho que el combate está fallando bastante, pero debe ser porque es el inicio del juego. Igual en Final Fantasy VII también fallas un montón al inicio. Y es un juegazo. Así que está bonito, está bien. Lo voy a seguir jugando. Tengo que de una vez saldar esa deuda y pasarme este juego. Y bueno, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse para ver más contenido similar. Yo semanalmente estoy subiendo un par de videos con gameplay. También subo tops de consolas, análisis de videojuegos. Bueno, hay bastante contenido en el canal. Así que suscríbanse para seguir viendo más cosas y apoyarme a seguir creciendo. Y bueno, eso fue todo por ahora. Nos vemos. Adiós.